chuleta de cerdo Berkshire, cocinada a la perfección, acompañada de batatas salteadas a la plancha y una salsa de naranja y tequila de lujo que no te puedes perder. Y comenzamos con el protagonista principal, mi chuleta de cerdo raza Berkshire, también conocida como corobuta dependiendo de dónde provenga. Esta carne de cerdo es altamente valorada por su excelente marmoleado, esa grasita interna deliciosa, lo que le otorga una textura suave y jugosa, así como un sabor distintivo y sabrosísimo. A mí particularmente me gusta que tenga su hueso. El hueso aporta no solamente sabor, sino también hace que la carne quede más jugosa. Toda esta grasita, todo esto que tú ves, se come y es una delicia. Vamos a comenzar entonces, en primer lugar, secando esta chuleta de cerdo. Esto hace que se produzca un mejor efecto maillar y un color dorado espectacular que va a agarrar esta chuleta. A continuación, sazono mi chuleta por ambos lados con sal kosher y pimienta negra recién molida. Luego de sazonar bien por ambos lados, no te vayas a olvidar de los bordes. Agarra esa chuleta y toda esa sal y pimienta que queda ahí en la bandeja, se la vas a colocar, la vas a usar para sazonar todos los bordes de esa chuleta para que agarre sabor por todos lados. Y esto no necesita más nada, sal y pimienta y listo. Para acompañar este cerdo, nada mejor que una batata o papa dulce amarilla que voy a pelar y voy a trocear en cuadritos. También voy a agarrar media cebolla morada y la voy a picar en pedacitos chiquiticos, bien pequeñitos, para acompañar estas batatas o papas dulces amarillas. Por otro lado, voy a agarrar dos dientes de ajo y los voy a también a picar bien pequeñito para sazonar mis batatas. Ahora sí, nos vamos a la plancha y voy a comenzar con mi chuleta. Coloco un toquecito de aceite de oliva para el efecto maillar y ahí voy con mi chuleta de cerdo Berkshire. Y ese chichirricheo es lo que quieres escuchar cuando colocas esa chuleta en la plancha. Una delicia como suena esto, haciéndose ese dorado espectacular. A fuego medio lo vas a dejar por lo menos 4 minutos. Mientras tanto, al otro lado de la plancha voy a colocar también aceite de oliva, pongo mis batatas, mi cebolla y espero que se comience a dorar un poquito. Luego le coloco sal, pimienta negra recién molida, mezclo un poquito más, las empiezo a unir para que se mezclen esos sabores deliciosos y ahora le voy a colocar el ajo. El ajo lo estoy colocando después porque no quiero que se me queme. En la plancha es fácil que se te queme el ajo, así que lo coloqué después para que agarre sabor pero que no se me queme. Un poco más de aceite de oliva y ahora sí, ya un poquito doraditas, le voy a colocar suficiente tomillo fresco, no las ramas, solamente las hojitas para que dé bastante aroma y sabor. Y ahora un poquito de agua para vapor y tajo para que se terminen de cocinar. En este momento le doy la vuelta a esta chuleta y mira cómo está quedando este espectáculo. Mira ese color dorado espectacular. Termino de darle la vuelta y espero unos 4 minutos más que se termine de dorar, de sellar por el otro lado. Y uso un poquito de presión y peso para que haya un mejor sellado y no se me doble la chuleta. Mientras espero que se termine de sellar esta chuleta deliciosa, voy a agarrar un sartencito, le voy a colocar mantequilla, suficiente mantequilla, unas 4 cucharadas, 2 dientes de ajo y unas hojas de salvia para darle sabor. En este momento mis batatas están listas y esto se ve y huele pero de locura. Las coloco a un ladito y ahora sí apago ese lado de la plancha. Mi chuleta ya está sellada por los dos lados y ahora lo que falta es sellar los bordes. Es muy importante, hay que sellar los bordes porque eso le da sabor y deliciosidad. Minuto y medio, par de minutos por lado y listo. Ya tengo esa chuleta totalmente dorada, sellada por todos los lados, que huele, se ve, pero espectacular. Ahora lo que queda es el toque final y es bañarla con esa mantequilla derretida ahí, con esa salvia, con ese ajito delicioso. Y esto no solamente le va a dar sabor, sino que va a llevarlo a la temperatura ideal de 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados, que es como yo la voy a dejar. Más de eso, ya por más que sea Berkshire, se te va a empezar a secar. Así que déjala por ahí que no pase de 60 grados. Ahora ya tengo esa chuleta totalmente cocinada en el punto deseado, bañada con esa mantequilla. Tengo mis batatas listas. Retiro del fuego y voy a dejar reposar unos 4 o 5 minutos. Y mientras tanto voy a hacer una salsa de lujo con todo eso que está ahí pegado. Todo eso va para el sartencito, así como lo ves. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a desglasar esa plancha con un poquito de tequila, como puedes ver. Todo eso sale, todo eso es sabor concentrado. Voy a sacarlo, lo voy a colocar ahí en un potecito y después todo eso lo voy a integrar en el sartencito, pero voy a usar un colador para que nada más se vaya el sabor y nada de las impurezas o quemado que no quiero ahí en mi salsa. Luego de esa inyección de deliciosidad voy a comenzar a preparar mi salsa poniendo mantequilla, le voy a exprimir el jugo de una naranja completa, también le voy a poner un chorrito de vinagre balsámico y comienzo a mezclar.
sigo mezclando y mezclando y le sigo incorporando también más mantequilla, mantequilla y más mantequilla, que eso es puro sabor. Un toque de sal kosher y también pimienta negra recién molida. Y el toque especial de locura de esta salsa es un chorro de buena tequila. Sigo mezclando hasta que se evapore todo el alcohol de esa salsa. Ahora le pongo una buena cantidad de crema de leche o heavy cream, como dicen en inglés, y sigo mezclando hasta alcanzar la consistencia deseada. Ya esto está listo, lo que quiero es la consistencia deseada. Y ahí le hago la prueba de la cuchara. Y es que eso te indica que está lista. Cuando tú le pasas el dedo y ya la salsa no se te va hacia los lados. Fíjense que queda la raya perfecta. Así que con mi salsa lista, mis batatas cocinadas y mi chuleta de cerdo reposada, estoy listo ya para disfrutar de un banquete de dioses. Y vamos a emplatar esta deliciosidad. Comienzo colocando en el fondo del plato esta salsa espectacular con naranja y tequila. Si pudieran olerla, esto es de verdad un espectáculo. Luego a un lado del plato voy a colocar una buena cantidad de estas batatas con su cebollita morada, ese tomillo, ese ajito, que quedó espectacular. Y por último, el rey del mambo, papá. Esta chuleta de cerdo Berkshire colocadita ahí entre la batata y sobre la salsa. Esto es una belleza. Miren ese espectáculo. Y ahora vamos a probar esta delicia. Disfrútalo. Bueno, vamos a probar este espectáculo que hicimos hoy aquí. Esto se ve y huele, pero de locura. Mira nada más cómo se pica de suave este espectáculo, esta chuleta de cerdo. Mira esto. Mira esta belleza. Delicioso. Y esta partecita, esto es lo más delicioso de esta chuleta. Bueno, vamos a probar. Precisamente lo que voy a probar es esto que está aquí, con esta salsa, con tequila. Disfrútalo, vamos. Delicioso, delicioso, delicioso. La chuleta de cerdo de por sí es una explosión de sabor. La suavidad, el sabor intenso, ese marmoleo, la grasa que tiene por adentro, eso le da un toque espectacular. Suave, se derrite en tu boca este tipo de cerdo, pero cuando lo combinas con esta salsita, con naranja, ese vinagre balsámico, la tequila, es una combinación que queda perfecta. Tienen que hacer esta salsa. Y vamos a probar ahora estas batatas, que nada más como olían cuando yo estaba preparando esto con ese ajito. Uy, la cebolla morada. Esto está... perfecto en su punto de cocción. Suave, pero que no se desmorona. Por afuera todavía con un poquito crujiente. Están deliciosas. Y de esta manera me despido por el día de hoy. Recuerda, suscríbete a mi canal, dale a ese botón de like si te gustó este video y déjame tus comentarios ahí en la parte de abajo. Y déjame saber qué quieres verme cocinar por aquí, por este canal. Comparte con tus amigos y nos vemos en la próxima por aquí a la plancha. Gracias.